Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal Star Wars, yo soy Lobo y como bien dice el título, venimos con Capitana Marvel y la venimos a traer aquí en lo que es el tema de eh, Jefes Leyenda, vamos a hacer una pequeña prueba en lo que es el eh, PvP, pero bueno, tampoco va a ser la gran cosa, haremos un par de pruebecitas eh, ya que no tenemos el, 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 el cómo se llama el CTP apropiado para ella y haremos una pequeña prueba en Dormammu a ver, a ver qué tal trabaja. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los detalles del personaje. Aquí lo que tenemos a full es la velocidad de ataque, la prueba de crítico, la ignora defensa, la esquiva, la velocidad de movimiento y la recarga. Nos faltaría lo que es el tema del eh, daño crítico es lo único que nos faltaría. Aquí tenemos todas sus habilidades al 6, a excepción de la 3, 4 y 5 que le he puesto al 10 porque me sobraban semillas. Tenemos aquí mejora de tipo universal que está en el nivel máximo, nivel 6. Tenemos bonificación de conjunto turbo con un 40% de aumento en los ataques. Artefacto que no tiene. Eh, tenemos un CTP poderoso de ira que está en un aumento del daño crítico de un 160%, no está al máximo. Y el uniforme en mítico. No voy a mostraros las opciones porque ya os las mostré. En el vídeo de ayer, de acuerdo. Entonces, ahora lo que vamos a mirar es eh, si el personaje, eh, vamos a hacerle unas pruebas en nivel 80, de acuerdo. Para que luego, cuando hagamos unas pruebas en T4, veamos si hay mucha diferencia entre el tenerla en T4 o el en tener el nivel 80. ¿Para qué? Para saber si es un T4 dependiente o no. Entonces, eh, así la gente podrá eh, saber si realmente realiza el gasto de subir la T4 o no, aunque hay mucha gente que no lo va a hacer, no porque el personaje piense en que sea malo, sino porque en catorce días aparece Loki. La verdad es que mmm, ha tenido un poco de. es que esta mujer tiene muy mala suerte en todo. Sinceramente, tiene muy mala suerte. Ya no estoy hablando de la película en sí ni sus películas ni su forma de llevar la vida, sino simplemente por el hecho de eh, que justo ha salido el uniforme suyo que es bueno porque es un buen uniforme la pone en buen nivel pero eh, justo la sacan y dicen el próximo de cuatro es Loki y ya está y la gente ya solo ve a Loki ya <laughs> han pasado de su han sudado de su cara eh, ha sido eso, ¿de acuerdo? Si no, pues a mucha gente ya la estaría subiendo, pero ha sido decir que viene Loki y ya le han dado por culo a la pobre, si es que, es que no tiene suerte, ¿no? por eso digo que no tiene suerte, porque realmente ahora la veréis en acción, mmm, no está nada mal, pero vuelvo y repito. La han sacado en muy mal momento, justo cuando encima han anunciado. Si no hubiesen anunciado nada de Loki, la gente ya la habría subido y, y, y tendría pues su momento de gloria. Pero el momento en que han dicho Loki, eh, la gente ya ha dicho: Vale, hasta luego, capitana, te quedas en nivel 80. Y es que es así, porque hay mayor expectación por Loki que no por ella, ¿de acuerdo? Pero bueno. Eh, a lo que vamos, vamos a ver qué tal reparte, eh, por mucho que ya sabéis que a mí no le tengo ninguna empatía con este personaje, pero eso es en la vida real, luego aquí el juego es el juego y en el juego lo único que importa que es que reparta hostias como panes, así que vamos a verla en acción, en PvP y en PvE, vamos a verla en acción y vamos a ver qué tal trabaja, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos en la fase 84. Vamos a utilizar aquí a Capitana. Vamos a darle con todo. Puta madre, me ha dejado aquí aturdido los putos remolinos de mierda. Vamos a darle otra vez de nuevo. Aquí vamos a dejarle al, lo del T3. Aquí sí que no vamos a cortarlo estilo... Estilo ABX. Aquí para jefes es mejor eh, dejar un no, no insta cancelar, ¿de acuerdo? Bien, no vamos mal de tiempo. No vamos nada mal. Bueno, tres minutos, 56 segundos y ya hemos pasado las primeras 30 barras de vida de, eh, de Null, ¿de acuerdo? Vamos a ir con todo. Y listo, ya estamos en la vida número 22. Ya os digo que lo primero que quería hacer era probar mierda. Probar a la capitana en nivel 80, ¿de acuerdo? Para ver si era un, un nivel 80 en condiciones o si era un T4 dependiente, ¿de acuerdo? Bueno, de momento bastante bien, sinceramente. No está mal. Puta madre, ya me han vuelto a aturdir. Bueno, aquí ya la cagamos. Vamos a esperar. A hacer los circulitos de mierda. Y habrá que hacer la animación del dragón. Bueno, de momento pues oye, pues no, no está mal. No está mal. Hay que tener en cuenta que la primera vez tardé... Me quedaron 10 segundos. 10 puñeteros segundos me quedaron eh, en nivel 70. Me quedaron 10 segundos. Con lo cual, pues subirla a nivel 80 para que os deis cuenta del cambio que hay entre un nivel 70 y un nivel 80. O sea, no está nada mal. No está nada mal. Vamos a ver aquí ahora. Esperamos a que torcido del saltito. Y listo, vale. Fuera de cámaras eh, fueron dos minutos y poco lo que me sobró. Aquí grabando, pues eh, ha tardado un poquito más, pero bueno, eh, no está mal. No, no está mal. No está mal. Tampoco es un nivel 80, así que que sorprenda, eh, como por ejemplo puede ser el caso de Odín o de Thanos, pero no está mal no está mal. Habrá que hacer luego la prueba en T4 y así veríamos eh, si hay una gran diferencia entre el nivel 80 y el T4, ¿de acuerdo? para así saber realmente si es un buen nivel 80 o un T4 dependiente. Vamos a ir con Mephisto. Bueno, pues aquí estamos en una fase 74 de Mephisto. Vamos a ver aquí qué tal trabaja la capitana y de paso vamos a ver eh, su aguante a los golpes. Con nul es mucho más fácil aguantar sus, sus golpes, pero con Mephisto ya sabéis que eh, con sus animaciones esas de mierda de fuego, pues nos pueden borrar del mapa de una, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Eh, mira, ya le hemos roto el escudo. Vamos a ver qué tal eh, funciona el personaje y el aguante que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de momento, pues bueno, no está mal. Vamos a apartarnos. ¡Buah! Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien, ¿eh? Le han metido unas buenas hostias. Vamos a apartarnos aquí del circulito. Puta madre. Joder, tío. De verdad, ¿eh? Puta madre. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a darle con todo. Muy bien, no está mal, no está mal la pegada, ¿eh? No está mal, no está mal. No está nada mal la Capitana Marvel. Que bueno, ya os dije en principio que a mí me caía bastante mal, pero realmente una cosa es la realidad y otra cosa es el juego, ¿de acuerdo? Mierda, aquí no voy a hacer así, ah, sí que puedo hacer el ataque. Y otra cosa es el juego. Aquí lo que realmente me importa es que reparta hostias como panes. A mí ya luego lo que es el tema de que me caiga mejor o peor, eso ya es otra historia. Aquí en el juego lo que importa es que pegue y la verdad es que el personaje pues eh, pegar no pega nada mal. Vamos a, a ver si nos deja... 3, 4 y 5. Bueno. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Ya os digo que no hay que cortar el T3 el salvo en ABX. En jefes mejor dejarle hasta que haga la explosión para que dé todos los golpes. Bueno, nos han sobrado 2 minutos 28 segundos, nada mal, nada mal, entonces el personaje pues en nivel 80 de momento pues oye no rinde, no rinde nada mal, simplemente habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver eh, cuando tengamos el T4 eh, si hay mucha diferencia o no hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Pero de momento en nivel 80 no está nada mal, ya os dije en el, en el, en el vídeo de ayer... Eh, que ya eh, eh, prácticamente hacía lo mismo que, que la bruja sin estar chetada, sin haberle puesto bendiciones, sin tener sus artefactos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es un buen nivel 80, para, es un buen personaje para tenerlo en nivel 80 y de paso, pues mira, sustituye a esa bruja y además te va a ser de utilidad en jefes, porque hay que recordar que bruja en jefes, sinceramente, no es que tenga mucha validez que digamos, ¿de acuerdo? No es que tenga mucha validez que digamos. Eh, había que mirar el tema del PvP, porque el personaje tendría cierta validez para PvP, pero claro, no podemos utilizarlo con un CTP de ira, no es lo apropiado. Eh, yo podría haceros una prueba ahora, pero no va a salir igual. O sea, bueno, si queréis, vamos a probar aquí en Batalla de Otro Mundo, si queréis... Y vemos qué tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bien, pues vamos a, mirar el, vamos a mirar el tema. Lo que pasa es que también os digo que Capitana Marvel es para luchar contra villanos. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, que es para luchar contra villanos por su pasiva que le confiere pues, aumento de daño a la clase supervillano. ¿Vale? Eh, vamos a ver aquí. Bueno, aquí ya la, la, la han fulminado, la ha fulminado, ¿cómo se llama este? Eh, Adam Warlock. Pero ya os digo que es para, para ponerla contra, eh, contra supervillanos. Ahí es donde eh, realmente el personaje va a triunfar contra los supervillanos por el, por el tema que tiene de aumento de daño en la clase supervillano. Pero bueno, eh, vamos a mirar otra cosita más. Bueno, vamos a ver aquí un poco a la capitana aquí luchando contra contra villanos. Vamos a ver, le voy a quitar aquí el tema este de del automático, vamos a dejar que así ya para que tenga ya todas sus vidas. Puta madre este también. Vamos a sacar a la capitana. Bien, aquí se ha, se ha engullido a, a, a... ¿Cómo se llama este? A, a Gore. Pero hay que tener en cuenta, como os digo, que lleva un CTP de ira y no es el CTP más apropiado para ella. Un codicia quizás a lo mejor o una autoridad. Bueno, aquí, bueno, aquí ha muerto por el, por el otro. Pero bueno, tampoco es que haya sido la gran cosa. Pero bueno, ya os digo que para llevar un CTP de ira y para poner a luchar contra los villanos pues no está mal evidentemente no va a ser un personaje para duro dimensional eso olvidaros para duro dimensional ni al pedo eso hay que tenerlo en cuenta eh, duro dimensional no pero para temas de conquista pues entonces ahí sí que tendría cierta utilidad para los que son conquisteros, ¿de acuerdo? Entonces, con un CTP apropiado, eh, un buen conjunto de ISOs, etcétera, etcétera, y los cromos, pues evidentemente, pues sí que eh, puede seros de utilidad. Para el que sois de PVE, pues evidentemente no queda de otra que meterle ira para poder hacer el ABX y sustituir a Bruja, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vais a tener que tomar vuestra propia decisión, si la queréis para PVE o la queréis para PVP, dependiendo de eh, la modalidad de juego que os guste jugar entonces pues bueno la verdad es que de momento pues ya os digo que es un buen nivel 80 de momento eh, no puedo deciros si es un t4 dependiente o no eh, hasta que no lo tengan t4 y hagamos la prueba pero realmente es un buen nivel 80 eh, para jefes no está mal eh, la podéis utilizar, pues como os digo, para eh, sustituir a bruja, porque ya con, con nivel 80 ya la sustituís de sobras. Eh, entonces tenéis para sustituir a bruja y para poder jugar jefe si lo queréis PVE. Ya si lo queréis PVP, pues ya sería otra historia. Podríamos hacer también una prueba. Lo que pasa que no tengo, voy a ver qué tengo. Vamos a hacer una pequeña prueba en lo que es eh, Dormam. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues vamos a ver aquí ahora aquí en. lo que se llama aquí en, en su puta madre, en Dormamu, a ver el papa frita. Este hay un papa frita que antes lo he invitado, o sea, le he metido, se ha metido en la partida, que es este aquí, el que va con. Con Thor. Y el hijo de puta, cuando me ha visto con esta, el maricón se ha alargado. Hasta que no le he vuelto otra vez a, uh, a venir y ha visto al otro con. Con Fénix, el cabrón, no ha querido estar en la partida conmigo. Y ahora vamos a ver lo que hace el papa frita. A ver. Míralo. Iba debajo mío. Tanto que no quería estar conmigo. Míralo. Míralo. Poca chancla. Bueno, de momento nada mal. Momento nada mal, puta madre con la mierda de que me ha dejado aquí apoyar, no sé qué me ha dicho. ¿Qué me ha dicho? Rubis Rubish Jean, no tengo ni puta idea de lo que me ha querido decir con eso. Bueno, pues ni tan mal, para no haber, haber querido venir conmigo teniendo en T4 a su Tor, eh, bueno, eh, tampoco ha quedado mucha diferencia conmigo, 39,2 versus 43%. Bueno, pues, no está mal la capitana, no está mal la capitana. Para todas las cositas que le faltan aún todavía, eh, no está, no está mal, no está mal la, no está mal la capitana. Bueno, eh, no está mal, no está mal. Ya os digo que hasta que no la tenga en T4 y volvamos a hacer la misma prueba, no sabremos si realmente, eh, es un excelente nivel 80, como es el caso de, de Odín o como es el caso de, eh, de Thanos, ¿de acuerdo? O eh, será un T4 dependiente, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, no voy a seguir haciendo más pruebas, ya, ya habéis visto, la verdad es que no está, no está nada mal, sinceramente, no está nada mal la capitana, hay que reconocérselo, por mucho que el personaje me caiga mal, la persona real me caiga mal. Pero eh, en el juego, la verdad es que no le han dejado en mal lugar. Sinceramente, no le han dejado en mal lugar. El problema está, el problema está, eh, más que que sea buena o que sea mala, el problema está en que eh, justo viene Loki. Ese es el problema, ese es el hándicap que se ha encontrado la capitana. Que eh, es un personaje que es bueno, pero justo dentro de 15 días llega Loki y la gente tiene más expectación por Loki que no por ella. Ese es el problema. Entonces, no es que sea mal personaje, porque no está mal, pero claro, la gente está esperando a Loki eh, con mucha más eh, expectación o con más ansiedad que no con ella, ¿de acuerdo? Pero no es mal personaje. Ya cuando lo traigamos en T4, ya veremos eh, qué tal es ese T4 y si realmente lo necesita o no, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intente resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.